Hoy estamos en la Libertad Primero, ¿vale? De aquí vive Culín. Pues han cogido mis compañeros un par de rubios, han cogido unos pocos más, pero hemos traído dos aquí. Mira qué bonitos son, mira cómo ponen las aletas. Estas aletas, aparte para que ellos les sirvan para navegar, también les sirven para intimidar a los posibles atacantes. Con esta garra se anclan en el fondo y van buscando alimento y para agarrarse así como si fuera un trípode. Ponen así. Este pescado se coge, nosotros lo hemos cogido mucho enfrente de la bahía de Barbate, ¿vale? En los limpios. Y mayormente con caballa. Este creo que se ha cogido con una boca, ¿vale? Es un pescado que en cardero está bastante bueno. Estos pescados tienen una carne prieta, gorda y dura. Estos señores lo han cogido al palangre. Aquí con la maquinilla esta. Ahora el Migue nos va a contar dónde los ha cogido y cómo. Este es Miguel Ángel. Aquí hemos cogido los pescados en frente de Bolonia. Frente de Zara, más bien, un poquito más a poniente, frente de Zara, por fuera de la Armada de la Zara, en unas 40 brazas de agua. Y yo solo aportaba lo que tú has dicho, que normalmente cuando los cogemos no es limpio, limpio, limpio. Suele haber algunos montículos de arena o un fondo rocoso enterrado o algo. Es limpio, limpio, limpio de arena. Nunca los he cogido yo, siempre me coincide cuando los cogemos en ese tipo de fondo. Parece que la sonda te lo marca como si fueran piedras enterradas o otro tipo de fondo, que no es el fondo normal. Cuando es limpio no, nunca cogemos eso, de coger cazón, otra especie que hemos cogido hoy. Miren los cazones, donde están las pintas rojas, los cerrones, y en los saltitos donde hay alguna piedra se cogen los bocinegros. Pero rubio quiere... Parece que son piedras enterradas de muchos años, algo así. Es lo que yo, lo único que le puedo aportar a tu comentario. Mira con la cara de bueno que nos está mirando, mira. Es rubio. No. Qué bonita, mira. Pescado fino de palangre que se le etiqueta y le da la denominación de aquí de la lonja de Colín. Hasta 8 kilos hemos cogido nosotros rubios de esto. Mira el bora, el besugo de la pinta, a 160 metros por ahí se coge. Ya están clasificados por tamaño, los grandes, mediano y chico. Vale, es un gran colaborador de Ave Que Yo Lo Vea, Miguel Ángel. Y nada, fue en su época cuando pescábamos juntos, fue gran compañero y siempre estuvo pendiente de la Alba Marina y de todos los compañeros. Ahí, clase. Ave Que Yo Lo Vea. Ave Que Yo Lo Vea. A ver que yo lo vea. Ahí va con su timón. Vamos a entrar ya en el puerto. Aquí pasa usted horas y horas, ¿eh? Aquí. Y ahí afuera también despescando, ¿no? Ahí despescando con las maquinillas. Los patrones usan ahora aquí en el puente, porque había más tripulación. Pero ahora solo vamos tres marineros, dos. Y entonces el patrón es uno más encubierto. Hacer el puente y vamos a tener que ayudar a los marineros cubiertos, que no puede faenar. Antes íbamos más cuatro o cinco marineros y lo que hacía era estorbar la cubierta. Pero ya hoy en día todos los patrones son los patrones marineros, somos equivalentes.
por si se coge algún pescado grande y demás. Pues nada, un saludo en ave que yo lo vea. Vale, vamos. Estos señores lo han cogido al palante y con la maquinilla ahí.